Muy, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy sábado, el primer sábado de este enero 2021. Tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día y sobre todo para que usted esté muy, pero muy bien informado. Estamos con lo mejor de fines de semana en este sabadito espectacular. Vamos a comenzar con lo que nos dicen los principales diarios de México. No sin antes decirles bonacera, good evening a todos. Y esto es Axgui. Un rico, es el intro de siempre, ¿no? Me encanta cómo tocan el saxofón estos niños, que está, y aparte, su brinquito, ¿no? Wow. Tienen un ritmo muy, muy padre. Muy relax. Así es que bueno, vamos a comenzar con este bloque informativo. Y tuvimos ayer el incendio en las faldas de el Ixtlacíhuatl, ¿no? Esa es la nota de ayer. Varios incendios también en Iztapalapa, en Bachilleres número 6, en una unidad habitacional. Y bueno, también en San Felipe, en el Estado de México, también hubo otro incendio de 11 autobuses de la compañía Pegasus, ¿no? Supuestamente fue un fuego pirotécnico, ¿no?, que cayó cerca de los autobuses y los incendió. A mí se me hace ya son más de 3, 4 incendios simultáneos, casi a la misma hora, noche de incendios tuvimos ayer. Así es que así comenzamos con estas notas informativas, estas notas de este fin de semana, un sábado muy, muy rojo, muy pesado. Así es que bueno, los números en COVID: 1.437.185 contagios, 40.779 casos sospechosos, 126.507 fallecidos por COVID en México, 1.083.768 casos curados. Y en el mundo ya llegamos a los 83.848.572 contagios. Una cifra bastante elevada. Y bueno, también registra repunte en robo a transporte con rastreo. Entre octubre y diciembre del 2020, los robos a transporte con GPS aumentaron 23% en comparación al primer trimestre del año, alertó ANERT. Y estudia Secretaría de Salud caso de la doctora con reacción a la vacuna. Reportó mielangitis, convulsiones, se le entumecieron las manos. Y bueno, dijo que se investiga el caso de la doctora de 32 años hospitalizada en Nuevo León. Esto por complicaciones tras ser vacunada contra el COVID. Se reporta ya estable, ¿no? Y exige FGR indagar tranza de Graco en Morelos. Fiscalía de Morelos urgió a la FGR retomar indagatoria Graco Ramírez por pago de 66 millones de pesos a empresas para concierto del cantante Sting en 2015. También encanta a Solari la presión en América. Tras dirigir primer entrenamiento, dice, con el América, Santiago Solari afirmó que le gusta la presión y sabe que en las Águilas tendrá de sobra. Así es que toma Reynoso delantera de para director técnico de Cruz Azul. El peruano Juan Reynoso es el nuevo candidato fuerte para tomar las riendas del Cruz Azul luego que se cayera negociación con Hugo Sánchez, ¿no? No lo van a dejar, ¿no? A Hugo Sánchez estábamos comentando, hay mucha política. Y si lo dejan llegar va a volver a hacer el ridículo, por ahí dijeron, ¿no? Así como que, digo, bueno. Y forman senadores republicanos bloque contra Biden. 11 senadores republicanos, entre los que destaca Ted Cruz, anunciaron que se opondrán a ratificación de victoria de Biden en el Congreso. También, digo, nos están comentando, ¿no?, en el
en ciberauditorio. Dice, va a ser un poquito difícil que levante o que llegue a un campeonato Cruz Azul. Hay mucha porquería y muchas cosas no muy éticas ni deportivas en lo que era en el deporte en México, ¿no? Antideportivas. Y bueno, reporta grave a doctora por vacuna, IMSS lo rechaza. Alarma también en Brasil la inacción por la vacuna. Brasil, país más golpeado por la pandemia en América Latina, no ha logrado concretar ningún pacto para iniciar su campaña de inmunización contra el COVID. También acusan gandallismo con vacuna y renuncia al IMSS. Esta doctora Ana de Cosio denunció el gandallismo en Hospital Siglo XXI con la aplicación de la vacuna contra el COVID, por lo que renunció a su cargo también. Ya hay amenazas hacia esta doctora y bueno. Inicia personal médico 2021 protestando e invaden con violencia predios en Baja California. Y bueno, por ahí nos mandaron una canción, se llama La Cumbia del Chamuco, muy anti mi programa, pero bueno, aquí le damos voz a todas las opiniones. Digo, nosotros no somos, pero también hay que hablar, ¿no?, de eso. Una canción bastante singular. Agradecemos a la gente de Don Samuel Hernández que nos envía esta canción bastante guapachosa, con un mensaje bastante duro. Y él nos comenta, dice, ojalá lo hubiera sacado antes, la acaba de componer, ¿no? Porque, dice, cuando estuvo todo el auge de los memes, ¿no? Así es que es como un meme, ¿no?, esta canción. Así es que estaremos, ya está ahí en el canal, así es que pueden retuitearla, compartirla con sus amigos y ya sabrán de qué se trata, ¿no? Ni pandemia detuvo la inseguridad, contrario a lo que prometió Andrés Manuel López Obrador. Homicidios se mantienen en niveles récord, pues en 2020 se contabilizaron 34.523 muertes violentas. Y bueno, pues también entra el IP al quite en robo de carga, la iniciativa privada. Los empresarios buscarán que se instale en México 12 centros para combatir robo en carreteras y donará equipos de monitoreo, señaló Canacar. Qué bueno que ya están empezando a actuar. Y suspenden vacuna por días festivos. Personal de salud y Sedena suspendieron la aplicación de vacunas contra el COVID por días festivos en pleno repunte de contagios. México también dice no hace pruebas hasta urgencias, dice Trump. Ante los contagios de COVID, Trump dijo que quería hacer lo que México, donde no te hacen una prueba hasta que llegas a urgencias, afirmó el New York Times, ¿no? Y bueno, rompe Reino Unido récord de contagios de diarios. Es que es muy... estamos llegando a un absurdo en donde simplemente estas pruebas nada más es para etiquetar a la gente. No se está haciendo realmente absolutamente nada. Aunque usted tenga la prueba y sepa que tiene COVID, no se le está atendiendo, simplemente se le encierra y lo ponen en cuarentena. Pero no está viendo ya la atención, ¿no?, a la gente. Entonces de nada sirve que les estén diciendo usted sí, usted no, usted sí, usted no. Que esto era lo que hacían en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Niños de un lado, mujeres de otro, hombres de otro, judíos de este, ¿no? Así están haciendo, tienes COVID, no tienes COVID, tienes COVID, no tienes COVID, tienes COVID, no tienes COVID, nos están separando. Y aparte, están discriminando, están etiquetando a la gente, están haciendo todo menos atenderlos, ¿no? Porque seguimos sin medicamentos, seguimos sin una atención digna, ¿no? Si usted trae, señorita, su... ya intubado a su paciente, lo atendemos, y no, digo, pues entonces, ¿de qué sirven los médicos? Perdón que lo diga así, ¿no? ¿Para qué están reclutando a médicos si están no atendiendo a la gente? Nada más están ahí por el sueldo. Y bueno, rompe Reino Unido récord de contagios diarios. Reino Unido registró 57.725 nuevos contagios de COVID en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. También evaden tenencia en Ciudad de México autos de lujo. Estas pruebas nada más son estadísticas, ¿no?
no sirven realmente para una atención, aunque no se están utilizando para atender con dignidad, con respeto, con esta vocación de salvar vidas, no lo están haciendo así. Nada más es para discriminar, etiquetar y separar familias, lamentablemente, ¿no? Y bueno, placas de entidades vecinas abundan en la Ciudad de México de automovilistas que viven en la capital y buscan evadir pagos. Se da más en autos de lujo. Y bueno, aquí vemos, así era el auto personal del piloto Carroll Shelby. Este año será subastado el 2021, en este año 2021, en el mes de enero, un coche, un Porsche precioso. Y bueno, ve Robles complot de Morena y FGR. Rosario Robles señaló contubernio de Morena con FGR para mantenerla bajo proceso penal. Acusó también animadversión de Bejarano y Padierna, ¿no? Y bueno, se hunde barco en Vallarta donde festejaban Año Nuevo. Un grupo de turistas que celebraban el fin de año en Puerto Vallarta fueron rescatados luego que su embarcación se hundió tras una falla, ¿no? Y bueno, por ahí también hubo una influencer de otro país que se quejó de que las medidas en Oaxaca eran muy duras y era un feo estado, ¿no? Para vacacionar. Y yo le pregunto a la influencer, ¿no? ¿Y quién te dijo que ahorita estamos en época de vacacionar? Que muchos están saltando las reglas y están vacacionando y turisteando y todo eso. Ahorita no tienen que salir, mis queridísimos, ¿no? Está nada más transmitiendo y pimponeando el virus, por favor, ¿no? Hay que hacer conciencia, ¿no? Y supuestamente ustedes son los ejemplos, ¿no? No estamos en época de turistear. Ya llegará el momento en que turisteemos, ¿no? Por lo menos medio año más, hasta que se calme un poquito esta situación. Pero aquí no estamos de vacaciones, ¿no? Y bueno, llama a la Ciudad de México a hacer trámites en línea. El gobierno capitalino llamó a ciudadanos a realizar pagos y trámites a través de sus plataformas web para evitar aglomeraciones en las oficinas. También batallan oxígeno para pacientes con COVID. Familiares de pacientes con COVID acusan escasez y aumento de precio en recargas sin tanques de oxígeno. Profeco busca evitar abusos. Y brilla la Inés en empate de Betis y Sevilla. El Real Betis y Sevilla igualaron 1-1 en el derbi sevillano, que contó todo el partido con Diego Lainez. Andrés Guardado fue baja por COVID. Y bueno, pues también dice 10 consejos para tu oficina, ¿no? Hay algunos espacios bastante bonitos. Así es que también desaloja policía mega fiesta de Año Nuevo en España. Policía de Cataluña desalojó este sábado una fiesta que inició la noche del fin de año con más de 200 personas en nave industrial abandonada. También la pandemia hizo de Zoom ventana cultural. Debido a la pandemia, Zoom fue la aplicación gratuita más descargada del 2020 y una de las principales ventanas para la cultura a distancia, ¿no? Creo que sí se debe de dar un premio a todos estos creadores de software, ¿no? En donde en verdad contribuyeron a que los trabajos en línea y todo funcionara como tendría que funcionar, ¿no? En verdad se merecen un 10, un premio, una felicitación, por lo menos aquí lo hacemos extensivo. Así es que en verdad creo que mis respetos, ¿no? Y bueno, afirman que doctora que renunció sería vacunada en enero. Ana de Cosío estaba programada para ser vacunada contra COVID en primeros días de enero, directora de pediatría en Hospital Siglo XXI, ¿no? Y bueno, digo, yo no sé si decirles, oiga, no se molesten porque, ¿no? No sabemos si todavía funciona y a lo mejor se están salvando de una enfermedad, de una muerte, ¿no? Así es que, decirles, aguanten hasta que les toque, ¿no? Todavía estamos en fase experimental 3 y somos conejillo de indias todos, ¿no? De las vacunas. Hasta después de 5 años se sabrá si en verdad funciona o no funciona. Anuncia el PSG a Pochettino como director técnico. El argentino Mauricio Pochettino fue anunciado como técnico del Paris Saint-Germain en sustitución del recién despedido Thomas Tuchel. Y confía Thalía que 2021 será mejor. En un texto exclusivo, Thalía reflexiona sobre lo que dejó el 2020
y cómo recibe el año nuevo llena de esperanza y empatía. Y bueno, pues también los discos que llegan este año, por ahí tendremos a Garbage, Rob Zombie, Drac y sí, Evanescence, y son algunos de los artistas que van a lanzar disco este 2021. Y este año, dice, acaba tu tesis con un marco teórico de 10, dice, no importa si estás por iniciar o ya estás trabajando en ella, tener un buen marco teórico es clave en la elaboración de las tesis, ¿no? Así es que bueno, bendita rosca, checa las mejores opciones en la Ciudad de México, ya les comentamos, ¿no?, cómo está el asunto por ahí. Así es que hay roscas individuales de chocolate, de zarzamora, y bueno, unas riquísimas, ¿no?, que en verdad vale la pena que uno escoja una rosca de Reyes hermosa. Yo no sé por qué nada más son, las hacen solamente una vez al año, lo que es el pan de muerto y las roscas. Deberían de inventar un pan muy similar a estos dos que estén todo el año, ¿no? Bueno, a mí me fascinan y yo creo que lo comería todo el tiempo, así es que... Y bueno, lleno total, tope, no hay lugar, saturados al límite, 2021, ¿no? Así es que bueno, es lo que nos dice Camacho en este cartoon bien bonito de Reforma. Me encantan estos cartoons de Camacho. Y bueno, este es el que sacó. Y aquí tenemos a Obi, vacunas urgentes, crecimiento económico, contra aumento de precios, contra uso electoral de vacunas, también contra el agandalle de las vacunas. Y bueno, pues así es como se están... Están los cartoons de Reforma el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice la prensa. Vamos a ver qué nos dice hoy la prensa. Muere atropellada en el cruce de Avenida Pantitlán y Las Torres, esto en Nezahualcóyotl. La víctima, en situación de calle, se dedicaba a limpiar parabrisas y fue atropellado. También se registró un incendio en las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Los motivos del fuego aún son desconocidos. Y vean nada más, ¿no? Se veía desde ayer, ya les había comentado. Bombero arriesga también su vida por salvar a perro. Otro canino no la libró en Guanajuato. Y hallan muerta en su habitación a Miss Aguascalientes 2019. Se presume que se quitó la vida de forma voluntaria. Policías detienen a un posible responsable de atropellar a tres personas en Milpalta. También se hunde embarcación con 60 turistas en Puerto Vallarta. La Secretaría de Seguridad Civil rescató y auxilió a 40 personas extraviadas en zonas agrestes de la Ciudad de México en el 2020. Y suspenden contingencia ambiental en Toluca y Santiago Tianguistenco. También alta lencería a la francesa, una exquisitez ultramoderna, ¿no? E inicia descuento de predial por pago anticipado. También amplían horario de toque de queda en parte de Francia a raíz del COVID. Y bueno, la pregunta es, ¿qué nos depara el 2021? ¿No? Aquí tenemos algunas cosas y ya por ahí están saqueando las notas, ¿no? RT Noticias, de aquellos brujos y videntes que acompañan a los presidentes, ¿no? Y también a los de medios de comunicación, ¿eh? Y ellos no se salvan, por muy rusos, por muy... Creo que son los peores, ¿no? Tienen ahí sus aquelarres por ahí, ¿no? Hacen cosas muy extrañas también. Estaremos sacando una nota sobre todo eso, ¿no? Ellos tienen también tradiciones, ¿no? Los duendes y todo ese tipo de cosas también están llenos de superstición. Así es que tampoco se quejan de los mexicanos. Se quejan de los mexicanos, pero si ahondamos, son los grupos, los países que más sectas tienen, ¿eh? Los rusos, los ingleses, ¿no? Estadounidenses, híjole, ¿no? Alemanes, uff, ¿no? Así es que, ¿qué les platico? Los franceses, peor tantito, ¿no? Hasta hombres lobos, vampiros y ya que les platicaré, ¿no? Vamos a echarnos por ahí una... Vamos a checar todo esto de la literatura del terror de Rusia y de otros países. Porque le pegan con todo a los mexicanos, ¿no? Por toda la superstición que ellos manejan y todo esto del esoterismo. Pero ellos no se quedan cortos, ¿eh? Están peor. Así es que bueno.
igual en cuestiones de narco y todo esto, ellos han, los mexicanos, los latinoamericanos han aprendido de estas culturas y ellos tienen los hostales y tienen cosas muchísimo peores, las agencias chinas, todo esto, ¿no? Son el mercado negro de la prostitución, de la brujería, de la santería, eso se van al satanismo, ¿no? De veras se necesita limpiar al mundo entero de todo esto, ¿no? Independientemente de que acabo de subir una canción alusiva a esto, porque yo le doy voz y voto a toda la gente, pero hay cosas que no comparto, ¿no? Hay cosas que no comparto, pero sí le doy voz a la gente, porque también son manifestaciones del público. Le digo, y también tenemos que tener un discernimiento, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto, así es que detienen FGJ del Estado de México a sujeto investigado por un robo con violencia en Acatepec. Y descarrilan tren para robar autos de exportación en Aculzingo, Veracruz. Agreden pescadores a ambientalistas e instalación naval en Baja California, ¿no? Esta canción nos habla de todo lo que le está aconsejando, mal aconsejando el demonio. El demonio a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es como una burla hacia todo lo que está haciendo mal. Y dicen, pues ¿quién lo aconseja? Pues yo creo que el demonio, porque está quitando todo, ¿no? Está quitando recursos, está quitando todo esto. Entonces yo realmente la subí por esto, ¿no? Porque es así como una reflexión de lo que está haciendo mal y que quién lo está aconsejando, ¿no? Y ahí vamos a entrar, porque sí debe de haber alguien que esté por ahí, ¿no? Gente que le está mal aconsejando al presidente y la está regando en muchas cosas, ¿no? Y se está viendo, ¿no? Y bueno, chilangos ignoran prohibición de plásticos desechables y los escándalos de los famosos que dejó este 2020. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la prensa, La Jornada también. Vamos a ver qué nos dice La Jornada. Y bueno, dice, cada año 200,000 armas de fuego ingresan a México. Y bueno, pues también cambio de paradigma en seguridad pública. Se trata de ganar la paz, no la guerra, asegura Rosa Isela Rodríguez. E imposible domesticar al capitalismo, hay que darle fin, dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Realizarán en los 5 continentes una serie de encuentros para valorar desde distintas concepciones la lucha por la vida. También comisiones definen temas rumbo al periodo ordinario del Senado. El objetivo es impulsar iniciativas para fortalecer las instituciones, señaló Mónica Fernández Balboa, expresidenta de la Cámara. Y también vemos por aquí, dice, con antecedentes de alergia, doctora que sufre reacción por vacuna en Nuevo León. La médica se encuentra bajo tratamiento y observación por parte de especialistas en medicina crítica, esto por la encefalitis que presentó. Y bueno, extienden contratos a farmacéutica ante demora en el abasto vía ONU. Amplían el 30 de marzo vigencia de proveeduría de medicamentos e insumos de curación. Por primera vez el Bitcoin vale más de $30,000. El apetito por el riesgo sigue siendo indomable ante la criptomoneda, dice analista de MDEN Research. Y Tesla falla en su objetivo de vender 500,000 autos en 2020. Tesla falla en su objetivo de vender 500,000 autos en 2020. Pese a no lograr la cifra fijada, la compañía de Elon Musk aumentó 36% sus ventas. Y bueno, aspiro a la reconciliación de los venezolanos, asegura Maduro. El presidente detalla los embates internos y externos contra su gobierno. También una docena de senadores republicanos objetará triunfo de Joe Biden. La medida tiene muy pocas posibilidades de evitar que el presidente electo asuma el cargo el próximo 20 de enero. Y más de 800,000 personas recibieron vacuna Sputnik en Rusia.
La vacuna ya comenzó a suministrarse a otros países, la cual se administra en dos dosis con 21 días de diferencia, ¿no? Y hicimos el comentario, ¿no? En algunos casos le decimos se necesita dos dosis, dijeron que no era necesario, vamos a ver si es cierto, ¿no? Niegan coalición a Morena y partido y PT, así como a Nueva Alianza en Guanajuato. Balas perdidas hieren a varios en Sonora. Pese a la advertencia de las autoridades, habitantes de Hermosillo y Nogales recibieron el Año Nuevo con disparos al aire. Baja California Sur veta presupuesto 2021 y la ley de ingresos. También fraudes vía internet con equipos de oxígeno, lo informa Secretaría de Seguridad Civil. El gobierno de la capital abrió dos estaciones para recargar los tanques de forma gratuita. Y llama a Claudia Sheinbaum a capitalinos a no perder la esperanza. Durante su mensaje con motivo de fin de año, la jefa de gobierno de la Ciudad de México mostró el funcionamiento del C5 durante una emergencia del COVID y priva la incertidumbre por disposición en uso de nuevos desechables. COVID-19, consecuencia de la presión ejercida sobre el planeta, y menos de la mitad de estados presentan compromisos climáticos. Cultura del cuidado, vía para la paz ante la pandemia, dice el nuncio apostólico Franco Coppola. Anunció que la comunidad médica también, así como los empresarios, redujeron ganancias con tal de conservar empleos, ¿no? Y bueno, pues también estrechar las manos para construir una nueva salud global, dice Patty Smith. Confirma PSG a Pochettino como nuevo técnico. Sancionará a Tottenham a tres que festejaron en grande. También armas estadounidenses, muertos mexicanos. Mientras los niveles de violencia sigan subiendo, también lo harán las ganancias de los fabricantes de armamentos. Y bueno, helado amanecer en la Ciudad de México. Ha amanecido muy, muy frío. Las autoridades exhortan a la población abrigarse de forma adecuada y alimentarse. También correctamente. Hay que hidratarse mucho. Y bueno, cada año 200.000 armas de fuego ingresan a México. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Excelsior el día de hoy. El periódico de la vida nacional. Y bueno, antes que nada vamos a escuchar lo que dice Claudia Sheinbaum, que comparte un mensaje en celebración de Times Square, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la jefa de gobierno el día de hoy. La jefa de gobierno envía mensaje hasta Times Square, donde la plaza lució vacía en Año Nuevo. La jefa de gobierno participó de manera virtual en la famosa celebración de la caída de la bola de Nochevieja allá en Nueva York, a la que este año no hubo asistentes. Sheinbaum compartió un saludo de esperanza a todos los habitantes del mundo. Enfatizó que la pandemia no ha mostrado la importancia de reducir las desigualdades. 2020 has shown us that we are all in this together, that health must be a right, not a privilege, and that solidarity and cooperation are the best that people, cities, and nations can give always, but especially in difficult moments. The pandemic has shown us our vulnerability as persons and as a society. Y bueno, vamos a repetir el mensaje y se los voy a traducir. Dice,
allá en Nueva York, a la que este año no hubo asistentes. Sheinbaum compartió un saludo de esperanza a todos los habitantes del mundo. Enfatizó que la pandemia no ha mostrado la importancia de reducir las desigualdades. Dice, este 2020 no ha mostrado que estamos en esto todos juntos, que la salud debe ser un derecho y no un privilegio, que la solidaridad y cooperación son lo mejor que la gente, ciudades y naciones pueden dar siempre, pero especialmente en momentos difíciles. La pandemia ha mostrado nuestra vulnerabilidad como personas y sociedad, nos ha permitido aprender. Esto es lo que dijo la jefa de gobierno en su mensaje de Año Nuevo. Y bueno, el 2021 comenzó con 700 decesos por COVID. La Secretaría de Salud informó que en 24 horas sumaron más de 11,000 nuevos contagios de coronavirus. También así desalojan rave de Año Nuevo en España con cientos de asistentes. Tenencia 2021, habrá subsidio. Estos son los requisitos también. Y por transmitir en vivo, trailero choca contra puente. También Diego Lainez brilla en el empate de derbi sevillano. No, se les debe de prohibir que traigan celulares. Y bueno, suspenden contingencia ambiental en Valle de Toluca. Luego me ha tocado ver a muchos conductores que van hablando, ¿no?, con la novia y suben el puente y todo. Y digo, híjole, la contingencia ambiental abarca la zona metropolitana del Valle de Toluca y la zona metropolitana de Santiago Tinguistenco. También reabren la Basílica de Guadalupe y llegan miles de fieles. Y empieza Año Nuevo entre zozobra y ciudadanos sanitarios. También es el primer sábado de año, de este año 2021. Y van 3 muertos por avalancha que arrasó con cacería en Noruega. Al menos 3 personas muertas han sido halladas tras la avalancha de tierra que arrasó con decenas de casas en la localidad de Noruega de Ask. Hay 7 desaparecidos. Y expropiarán edificio en Emiliano Zapata 56, Colonia Portales. El inmueble colapsó durante el sismo 2017 y por ese motivo murieron 2 mujeres y está ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Ojalá que las alcaldías comiencen a revisar cuáles son algunos previos de los cuales se aprovecharon. Dijeron que se habían caído por el sismo y se agarraron terrenos que estaban solos o casas abandonadas. Y ya de repente las reconstruyeron como otra cosa, ¿no? Ojalá que empiecen a investigar quién se está agarrando esos terrenos, ¿no? Y más de 800,000 personas ya han sido vacunadas en Rusia. El ministro ruso de Salud, Mikhail Murashko, informan que más de 800,000 personas ya han sido vacunadas hasta ahora en el país contra el coronavirus. Vacuna AstraZeneca, Oxford, llega a centros de vacunación en Reino Unido. Estudian el caso de la doctora hospitalizada tras la vacuna anti-COVID. Y un oso llega para reforzar a León. El mediocampista Rubén González se convirtió en nuevo jugador del conjunto campeón de la Liga MX. También arriba, procedente del América. Y Leverkusen sigue cediendo terreno en la Bundesliga. El Bayern 04 sufrió un nuevo descalabro que lo vuelve a alejar del líder Bayern Múnich tras caer 2-1 en su visita al Eintracht Frankfurt. Y bueno, metieron por ahí un autogol, imagínense. Y Barcelona pierde a Coutinho por 3 meses. Y bueno, pues también afirma que ya estaba programada para recibirla en los primeros días de enero, ¿no? Y no le avisaron. Yo creo que si le hubieran avisado, oiga, la van a vacunar tal día, no hubiera ni renunciado, ¿no? Y doctora de Coahuila es hospitalizada tras recibir vacuna anti-COVID, ¿no? Todo esto de que de repente, no, es que estaban programadas, espérese tantito, ¿no? Esos ya se saben cómo son, cómo se las gastan. Si no, inventan hasta todo. Y bueno, procesan a Miguel N. por caso Marta Erika Alonso y el truco de Yuri de Gortari para preparar los mejores tamales de elote, ¿no? Qué deliciosos estos. Ay, este hombre, digo, cada que los vemos, digo, es una pérdida, terrible para la cocina mexicana. Este me caía muy bien, en verdad, sus programas excelentes, Yuri de Gortari, ¿no? Descansa en paz en donde esté, que fue de las personas queridas, ¿no?, amadas por el público mexicano y que nos hizo también aprender a cocinar, ¿no? Un hombre muy peculiar, ¿no? Una figura muy, muy como de esos hombres mexicanos de muy rancherón, así, ¿no? Hasta su bigotillo, su,
su sombrero, todo muy, muy duro guisando, ¿no? Rompió todos los estereotipos sobre el macho mexicano, ¿no? Y guisaba riquísimo, ¿no? ¿A cuántas mujeres nos ha enseñado a este hombre a guisar, ¿no? Y bueno, muere Ximena Ita, mire, Miss Aguascalientes 2019. Me caía muy bien este hombre, en verdad me caía muy bien. Y unas recetas exquisitas, en verdad. Desde hoy, prohibidos plásticos desechables. Va a haber un periodo de transición en donde no se va a cobrar multas. Sin embargo, va a estar de alguna forma. Ya después se van a empezar a cobrar las multas, pero va a haber un tiempo en donde no, un periodo de transición, así lo informó la jefa de gobierno también. Y así era el original y deprimente final del Soul. Pfizer y BioNTech ofrecerán vacunas contra COVID a quienes participaron en ensayos. Y dice Gabriel Soto que meterá a la cárcel a quien filtró su video. Y bueno, esto es lo que nos dice Excelsior. Vamos a ver qué nos dice 24 horas el diario Sin Límites. Bueno, también investigan el caso de la doctora de que recibió la vacuna Pfizer y sufrió convulsiones. Está en terapia intensiva. Yo creo que nada, no tampoco deben de vacunar a la gente que tal que tenga o padezca alguna neuropatía que pudiera incluso como epilepsia, ¿no? O algunas situaciones de este nivel de neurológica, ¿no? Porque puede, si ya está creando convulsiones, creo que va a ser no recomendable para personas que sufran alguna situación neuronal, ¿no? De la columna vertebral, de alguna situación. Esto sí hay que revisarlo muy bien, los médicos tienen que analizarlo bien. Y bueno, Tokio pide a Japón declarar estado de emergencia ante la cifra récord de contagios del COVID. Rusia ha vacunado a más de 800.000 personas contra el coronavirus. Tottenham condena a acción de jugadores que violaron protocolo por COVID-19 en Navidad. Y en pleno vuelo, abuelito de 79 años cree sufrir un infarto, eran síntomas de COVID. Y bueno, vamos a escuchar un poquito lo que se está, estas entrevistas, Una zona boscosa que de lo está que está alejada de la sucediendo. población, pues como puedes ver aquí en las imágenes de Efraín Guzmán, sigue emanando bastante humo y hay pues ya una extensión Marco Antonio bastante Sánchez, considerable reportero a lo que de se podía Televisa, observar precisamente el día de ayer por hace la la noche. cobertura del Te quiero incendio que se comentar está que, bueno, llevando a cabo en las faldas del las Ixtlacíhuatl. autoridades precisamente de Proboscis han señalado que este incendio se atacó desde el día de ayer por la noche. Hay varias brigadas de la Comisión Nacional Forestal, de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas y del propio municipio de Tlalnanalco que están subiendo a estas partes altas boscosas para intentar de alguna manera pues hacer lo pertinente y evitar que se extienda. Pero como puedes observar, Raúl, pues este incendio o la humareda que provoca el mismo, porque vemos básicamente dos focos que están separados entre sí donde están emanando estas columnas de humo. Bueno, pero prácticamente la humareda alcanza todo lo ancho de lo que es el paraje del Iztaccíhuatl. Realmente, pues sí, es una zona muy extensa, muy, muy fuerte este incendio, lo que se puede observar en este momento. Incluso las columnas de humo son comparables, equiparables a las que está emanando en este momento, pues el volcán Popocatépetl, con su actividad volcánica y que todos los días, bueno, pues emana este tipo de humaredas. Así que estaremos pendientes de lo que informen las autoridades de Proboscis, de la CONAFOR, en relación pues a cómo va evolucionando el ataque de este incendio con las brigadas pertinentes que tenemos en esa zona. Pero bueno, como lo señaló Gabriel Mena, director de Proboscis, el incendio se sigue atacando hasta este momento, aunque el día de ayer se logró pues controlar parte del mismo. El reporte que tenemos, Raúl. Nada más para precisar, no está exactamente sobre Tlalmanalco, ¿verdad? Es una zona boscosa. Es una zona boscosa. Tlalmanalco es el último poblado que está para subir justamente hacia la zona de este volcán del Iztaccíhuatl. Muy ocupado por montañistas, por gente alpinista que suben a estos parajes, pero está alejado completamente de la zona habitada. Por ejemplo, extensiones bastante grandes, Sí. Son cerros,
en los cuales pues sí cuesta mucho trabajo subir y de ello pues la complejidad de las brigadas para atacar este tipo de siniestros. A ver si nos escucha Efren, que bueno, si está abriendo la toma porque se ve, es muy buena toma, es muy, muy oportuno el reporte, Marco, pero la toma nos permite ver con toda claridad precisamente este contorno de la famosa mujer dormida en el volcán Iztaccíhuatl. Muchas gracias por el reporte. Y bueno, cabe señalar que nosotros ya habíamos notificado cuando fue el inicio de la pandemia todo lo que había sucedido, que había un como tipo misil, así nosotros lo reportamos, sacamos nosotros la foto de esto. Y también el 31 volvimos a notificar con esto de la nata azul que veíamos hacia allá. Esto da hacia el Iztaccíhuatl, es la nata azul que les dijimos. Casualmente, digo, nosotros les dijimos, aventaron algo al Iztaccíhuatl. Y esto creo que es provocado, nosotros ya lo habíamos notificado antes de que se supiera que era un incendio. Solamente les dijimos, aventaron algo y aquí está la prueba en donde se ve la nata azul de lo que echaron, que es algo muy extraño lo que está sucediendo, que esto es lo que ellos reportan y nosotros ya habíamos comentado de esta nata azul. Vamos a ver si sale aquí, si la están, nos la están reportando, ¿no? Aquí está el eso de la cumbia del chamuco, ya lo pueden checar ustedes. Y ya también tenemos la foto y las imágenes, que esto es un poquito lo que nosotros sacamos en días anteriores. Hacia acá, todo esto era lo que es, ni siquiera se veía, es hacia donde está. De una tota de aire azul y rojo en el oriente de la Ciudad de México, este del 31 hacia Iztapalapa. Hacia la mujer dormida por aquí se alcanza a ver el popo y las fumarolas, ¿no? Les dijimos que habían aventado algo porque se veía tal cual como algo extraño. Y ahora sabemos que ya es un incendio. Vamos a escuchar un poquito lo que dicen también las autoridades con respecto a este incendio. Y le dimos cuenta aquí en Foro TV de este incendio forestal que se registra, que se ha registrado en la zona boscosa, en las faldas del volcán Iztaccíhuatl. Estamos estableciendo contacto con Miriam Ursúa, ella es la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, al quien le agradecemos, Miriam, que nos tome la llamada. Muy buenos días. Déjenme comentarles nada más, dice, los primeros reportes se informan que el siniestro inició al filo de las 2 de la tarde del pasado 31 de diciembre. Hasta el momento no se sabe qué pudo haber provocado el incendio. Yo les comento que algo aventaron. Días. Y bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ¿cuál es la actualización informativa en relación con este incendio? ¿Este incendio sigue activo? ¿Ya fue controlado? Mira, está siendo controlado. Como tú dijiste, justamente esto se reportó desde el día de ayer. En la falda Miriam Ursúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. De la Ciudad de México, incluso tuvimos, te digo, muchas llamadas y usuarios de las redes sociales que nos estaban indicando sobre esto a partir de las 7 de la tarde, los motivos del incendio, por supuesto, aún son desconocidos, y en este momento tenemos, te digo, a personal de Corena y de CONAFOR. Como tú sabes, esto está en suelo de conservación y, por supuesto, que es SEDEMA y Corena, quienes están atendiéndolo. También está, esto se encuentra en el límite, te digo, con el Estado de México, por lo tanto, bomberos del Estado de México y algunas estaciones nuestras también están apoyando. Tenemos entendido que un poblado cercano es Tlalmanalco. No sé si esto ha dado lugar a algún tipo de desalojo, no sé si haya concentraciones altas de humo en ese lugar que pudieran afectar a la población. No en este momento, evidentemente se está trabajando con eso, pero no hay en este momento, te digo, ningún peligro para la población ni para viviendas cercanas. Esta es una zona boscosa y pues están trabajando, está en etapa de sofocación, te digo, y esperamos que el día de hoy los compañeros puedan culminar con este incidente. Oiga, Miriam, llama la atención.
atención que para el frío que está haciendo no se vea, no se vean nieves perpetuas en la cima de la mujer dormida. No, tenemos frío, tenemos viento, todavía nos vamos a mantener un par de días más en esta situación, pero yo creo que pues, todavía nos queda mucho tiempo, te digo, para poder ver esas nieves en la mujer dormida. Ya lo veremos. Miriam Zula, muchas gracias por tomar nuestra llamada. No. Gracias a usted. Y bueno, pues estas son las palabras de Miriam Ursúa, quien es quien está atendiendo esto del incendio forestal en las faldas del Ixtlacíhuatl. Y bueno, pues con respecto a esto estamos revisando también que hay varios reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Hablaba, se dice que no hay nieve, simplemente se está viendo ceniza. También, pues están quitando todo lo que son las áreas verdes de varios lugares, ¿no? Y imagínense, ¿no? Sin oxígeno, ¿qué vamos a hacer? Sin los pulmones. Están queriendo dejar sin pulmones importantes al país, a la humanidad entera, independientemente de esto, ¿no? Y bueno, Bitcoin supera los $30,000 en el segundo día del 2021. A finales de octubre del 2020, el precio principal de criptomoneda comenzó a subir producto del lanzamiento de un servicio de compra-venta y pago por criptomoneda. También, y bueno, un obispo, un sacerdote, dice, cosechan muerte, no se quejen después de los feminicidios. Sacerdote sobre el aborto en Argentina. Quien siembra muerte, engendra y cosecha muerte, no se quejen después de los feminicidios. La naturaleza es sabia. Felicidades a los que apoyan la muerte de inocentes, dijo en el post que se hizo viral, ¿no? Y bueno, pues, México supera los 126,000 muertes por coronavirus. Los contagios confirmados del virus surgió en China a finales del 2019. Aumentaron en 11,091 para un total de 1,437,185 según los datos oficiales. Y bueno, BioNTech advierte retrasos en la entrega de vacunas contra el COVID. El CEO de BioNTech explicó que se tenía la idea de que habrían otras empresas que llevarían vacunas, por lo que existía la impresión de que habría suficiente y que las cosas no serían graves. Y bueno, también los casos de COVID-19 en Estados Unidos ya superan los 20 millones, crecen los decesos. Estados Unidos ha experimentado un aumento en el número de muertes diarias por coronavirus. Desde el Día de Acción de Gracias, con 78,000 vidas perdidas en diciembre. Y en México no te hacen la prueba COVID hasta que llegas a emergencias, asegura Trump. Estas declaraciones fueron difundidas, dice, por el The New York Times. Y bueno, la salud debe ser un derecho, no un privilegio. Sheinbaum envía mensaje hasta Times Square. Y bueno, no hay que entrar en pánico. China dice que variante de COVID no afecta con su vacuna Sinopharm. La vacuna producida por una filial de la empresa estatal Sinopharm fue aprobada el jueves, un día después de la noticia del primer caso importado en China de una variante que se propaga en Gran Bretaña. Y bueno, pues también barco con 60 turistas es impactado por una ola y se hunde en Puerto Vallarta. 126,000 defunciones, 126,507 defunciones el día de hoy en el semáforo de COVID-19 en México. Hay un 72% de mayor ocupación en la última semana. Tenemos 1,808,703 casos negativos, 1,437,185 casos confirmados. Rusia proveerá a Bolivia de 2.6 millones de dosis de la vacuna Sputnik V. Gerardo Vargas reta a Mario Delgado a transparentar encuestas. Y para la llegada de Joe Biden, Casa Blanca gasta alrededor de $44,000 en limpieza. Se dice también que se está trabajando para garantizar la seguridad y la salud de todos los involucrados a la llegada de Biden. Muchas agencias de seguridad de Estados Unidos fueron dañadas, dice Biden. Y la Cámara Baja de Estados Unidos aprueba apoyos económicos por coronavirus solicitados por Trump. Y Tokio pide a Japón declarar estado de emergencia ante la cifra récord de contagios del COVID-19. Todos nos hemos mostrado de acuerdo en que estamos en una situación severa que nos permite considerar la declaración del estado de emergencia.
Y bueno, Rusia ha vacunado a más de 800.000 personas contra el COVID. Y bueno, también se fortalece el trabajo de policía de investigación en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Estudiantes de Quintana Roo recibieron más de 30.000 paquetes alimentarios. Responsabilidad de ciudadanos detener avance de la pandemia, senador Juan José Jiménez. Y ni de broma, dice el PAN, puede perder en San Luis Potosí. Puebla regresa alerta máxima sanitaria, gobierno suspende actividades no esenciales. Esto es lo que nos dice hoy, 24 horas, el diario Sin Límites. Vamos a ver qué nos dice el Servicio Sismológico Nacional. Tuvimos un sismo de 4.3 en Santa Rosalía, Baja California. Otro de 3.5 en Matías Romero, Oaxaca. Uno de 3.2 en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Uno de 3.8 en el sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Uno de 3.8 en el sureste de La Mira, Michoacán. Otro de 3.4 en Cihuatlán, Jalisco. Uno de 3.8 en Santa Rosalía, Baja California. Uno de 3.8 en Santa Rosalía, Baja California también. Otro de 3.9 en Pijijiapan, Chiapas. Uno de 3.7 en Tecpan, Guerrero. Tenemos otro de 3.8 en San Felipe, Baja California. Y otro de 3.6 en Cualcolman, Michoacán. Uno de 3.7 en Pijijiapan, Chiapas. Y uno de 3.5 en Cihuatlán, Jalisco. Tenemos un sismo de 3.9 en Crucecita, Oaxaca, y otro de 4.2 en Cintalapa, Chiapas. Otro más de 3.6 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, uno de 3.6 en Matías Romero, Oaxaca, uno de 3.6 en San Felipe, Baja California, y uno de 3.5 en Ometepec, Guerrero. Así tenemos el reporte sísmico el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, con respecto al volcán Popocatépetl. Vamos a ver cómo anda Don Goyo el día de hoy. Así es que hoy el reporte del monitoreo del CENAPRED nos informa, dice no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. Vean nada más las fumarolas, hay material incandescente, así es que ahí se ven en el cráter, en el pico del volcán. Tenemos 3 días al hilo que tenemos más de 1,000 minutos de tremor. Es el tercer día consecutivo en que el volcán Popocatépetl, vamos a anunciarlo ahorita, está teniendo más de 1,000 minutos de tremor. En las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán, se identificaron 77 exhalaciones, 1,020 minutos de tremor, acompañados por emisión de gas volcánico y ceniza. En ocasiones, la columna tuvo una altura máxima de 500 metros y se dispersó principalmente al noreste. También se registró una explosión a las 19 horas con 4 minutos, acompañada de expulsión de algunos fragmentos incandescentes que se depositaron dentro del mismo cráter. Y bueno, vamos a ver qué nos dice también el mundo con respecto a los sismos. Se registró un sismo en Cintalapa, Chiapas, de 4.2, nos lo dice Sistema Alerta Mexicana, que es temblor, terremoto o sismo, ¿no? La diferencia entre uno y otro. Un terremoto, ya hablamos más de 6. También en Croacia, seguimos en oración, dice, por nuestros hermanos de Croacia fuertemente dañados por el sismo de finales del 2020. Y también tuvimos en Colombia se registra un sismo de magnitud 4. A las 8:48 de la mañana. Y bueno, también vamos a ver cómo andan las erupciones, que esto también ha estado, ha tenido importante
Dice, nuestro sol con un hoyo coronal en el centro y las erupciones 2794. ¿No? Ahí ven, nuestro sol con un hoyo coronal. Y bueno, también... Monte Otake entra en erupción en la isla del suroeste de Japón. Se eleva el nivel de alerta, vean también, ¿no? Ya recuerden que cuando tiembla en Japón puede temblar aquí en México. Que esto es lo que estamos, se ha venido manifestando. Y bueno, vamos a ver también qué nos dice el Servicio Sismológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional, vamos a ver cómo anda el clima el día de hoy. Hoy tenemos un semáforo naranja, el frente frío número 24 y la masa de aire polar reforzada. Nos traerá evento del norte con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Vamos a tener lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en Veracruz. Vamos a tener lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco, en el occidente de Campeche, en el noreste de Oaxaca, en el centro y en el sur de Veracruz. Vamos a tener vientos fuertes en Puebla, Yucatán, Quintana Roo, intervalos de chubascos en Hidalgo y lluvias aisladas en Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Así tenemos el reporte de lluvias para este 2 de enero de 2021. El evento del norte nos traerá ráfagas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora. En Golfo e Istmo de Tehuantepec de 70 a 80 kilómetros por hora. En costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y bueno, también el clima para la Ciudad de México el día de hoy. Dicen que va a bajar bastante la temperatura. Sin embargo, también nos comentan que está haciendo sol, bueno, se está haciendo solecito. Está, hoy tenemos cielo despejado. La verdad está muy agradable el clima. En la calle se siente muy rico el solecito. Nada más que ya estando dentro en la sombra, híjole, que parecen congeladores algunas casas. Así es que hoy tenemos una temperatura de 23 grados centígrados en estos momentos. El cielo se encuentra despejado. Vamos a tener el día de hoy una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Va a bajar a menos un grado centígrado el día de hoy. Y hoy amanecimos a menos 2 grados centígrados. Para mañana, domingo, se espera que tengamos una temperatura máxima de 25 grados centígrados, una mínima de 4 grados centígrados. Lunes estará bajando más la temperatura, tendremos intervalos nubosos, el martes habrá lluvia, igual el miércoles, el jueves se compondrá un poquito y el viernes seguirá el chipi chipi. Tendremos temperaturas de 23 y 21 grados centígrados que estará oscilando como máxima y temperaturas de 5 a 9 grados centígrados como mínima para la Ciudad de México en esta próxima semana. Así es que todavía tendremos clima frío y bueno, pues el día de hoy en Monterrey tenemos 17 grados centígrados como temperatura máxima, 5 grados centígrados como temperatura mínima. Me están comentando que hay heladas allá en Monterrey, así es que tome sus precauciones, cúbrase bien, hidrátese mucho. Y bueno, pues ahí tienen los calefactores en las casas, ¿no? Es por los climas tan fríos que hay en Monterrey. Así es que también evite los cambios de temperatura bruscos. En Mexicali tenemos una temperatura máxima de 21 grados centígrados, una mínima de 5 grados centígrados. Tendremos intervalos nubosos. En Tijuana también habrá intervalos nubosos. Una temperatura máxima de 18 grados centígrados, una mínima de 6 grados centígrados. Para Monterrey también va a tener cielo despejado, ¿no? A pesar de que hay temperaturas bajas. Así es que vamos a ver también qué nos dice hoy RT Noticias. Por ahí están ya sacando RCTV Noticias, también nos está informando que ya están probando por ahí sus misiles nucleares Rusia. Y esto es algo bastante importante. También ya se gestó RT
también lo está mencionando. Está mencionando que Irán está pues amenazando de muerte a Donald Trump, también a todos estos que participaron contra su general, y que hace un año hubo este tipo de situaciones. Y bueno, se está poniendo bastante caliente este asunto. Y bueno, el hecho que no se emerjan las llamadas muelas del juicio terceros molares implica posibles enfermedades, ¿no? También tenemos aquí a RT Noticias. Vamos a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Las notas de última hora. Tercer hito histórico en un día. El precio del Bitcoin ya superó los $32,000. Nombran como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain al argentino Mauricio Pochettino. Y también la India afirma que se convirtió en el primer país en lograr aislar y cultivar con éxito en laboratorio la nueva variante británica del coronavirus. Y bueno, también ya les había dicho que habían obtenido en una nave espacial arroz, ¿no? Cultivado en la atmósfera de la Luna. Zarif acusa a los agentes provocadores israelíes de tratar de iniciar una guerra planeando ataques contra los estadounidenses en Irak. Y bueno, pues también, segundo récord en cuestión de horas, el precio del Bitcoin supera ya los $31. Y Pekín tacha de abuso de seguridad nacional a sanciones de Estados Unidos contra 3 empresas chinas y promete protegerlas con medidas necesarias. El Congreso de Estados Unidos anula un veto de Trump al proyecto de ley del presupuesto de defensa. 3 heridos en un ataque con cuchillo en Londres. Esto es lo que tenemos con respecto a la información internacional. El diario de Armenia. Hoy se contabilizaron 3,330 personas fallecidas por la guerra de Artsaj hasta el momento. Y vemos ahí, ¿no?, el mensaje del presidente de Armenia. Y bueno, pues también con respecto a lo que estamos viendo, y vean nada más qué bonito. Dice, funcionarios de la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Quindío compartieron el momento en que captan un danta en el predio Bertulia, una reserva natural de patasola en Boquilla Salento. Vean nada más qué bonito. Son extraños estos animales, ¿no? Qué hermoso. Se ve hermosísimo aquí. Y bueno, vamos a ver. No, véanlo. Está hermosísimo. Esto es como tapir, algo así. Y bueno, pues también vamos a ver qué nos dice hoy RCT Noticias y China en Foco, porque también hay importantes noticias con respecto a lo que está sucediendo en China. Dice, la peor inundación en China. También China silencia médicos. Y extraño humo traga las ciudades de China. Esto es lo que ahorita se está gestando con respecto. Dice, Joe Biden comenzó la ofensiva contra Siria y Rusia. Hoy fuera de aquí, ¿no? Y es lo que están. También Rusia enseña su nuevo misil nuclear capaz de destruir Texas e Inglaterra. Digo, ya están en una situación bastante terrible. Y eso de que se están presumiendo sus armas, digo, ya no es nada agradable, ¿no? Inesperado comunicado del alto mando naval también, ¿no?
Dice, desplegado en el Golfo Pérsico, un alto mando naval estadounidense que se ha desplegado en Golfo Pérsico. También están emitiendo comunicados. Y vamos a ver esto de RT Noticias que también nos está informando. Estados Unidos desestima una demanda para dar a Pence, dice. Poderes para mantener a Trump como presidente, ¿no? Que es un poquito ya lo que veníamos viendo. También Bolsonaro visita una playa en San Paulo. Y bueno, brujas y videntes acompañan a los altos mandos de políticos mexicanos, ¿no? Ya la crítica, tal cual. E Irán y Estados Unidos, tensiones de cara al aniversario de la muerte de Soleimani. Vamos a ver este. Vamos a escuchar este audio. Este es el audio que estoy comentándoles. Vamos a ver este. Inteligencia indican que agentes provocadores. Dice, datos de inteligencia que llegan de Irán indican que agentes provocadores israelí plantean. Planean ataques contra estadounidenses en Irak. Agregan que con estas acciones buscan dar a Donald Trump un falso pretexto para iniciar una guerra. En paralelo, norteamericanos afirman que se intensifican las actividades militares por ambas partes en el Golfo Pérsico. Anteriormente, Estados Unidos envió dos bombarderos con capacidad nuclear a la zona, un paso que Teherán catalogó como aventura. Vamos a repasar los hitos principales del conflicto reciente. El comandante de la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria iraní fue asesinado el 3 de enero mientras realizaba una operación en la capital iraquí, Bagdad. El suceso provocó una ola de indignación en la nación persa. Su embajador ante la ONU lo tildó de acto de guerra y prometió venganza, una declaración repetida a lo largo del 2020 por otros altos cargos. El 8 de enero, durante la operación Mártir Soleimani, Irán lanzó 22 misiles contra dos bases aéreas norteamericanas en Irak. El ataque no causó muertes, pero fue descrito como una bofetada a Washington. En respuesta, Trump anunció nuevas sanciones económicas contra la República Islámica. Al mismo tiempo, Irán derribó un avión ucraniano, explicándolo como un error humano. La tragedia se llevó la vida de 176 personas. Desde Teherán lamentaron el hecho y señalaron que uno de los factores que provocó el incidente fue el aumento de la actividad en los radares y el miedo a una agresión desde Estados Unidos. Como consecuencia, se registraron múltiples manifestaciones en varias partes del mundo para exigir que rebajaran las tensiones en la región. Posteriormente, en Irak, decenas de miles de personas salieron a las calles para pedir el fin de la presencia norteamericana en su país, acusando a Estados Unidos de terrorismo global. Al respecto, el analista internacional José Antonio Ejido señala que la administración Trump aumenta la tensión con Irán, creando un obstáculo para el diálogo con Joe Biden. Es una tensión no únicamente de la administración saliente de Trump, de Pompeo, que por cierto, hace muy pocas semanas hizo un viaje muy sospechoso a Israel, probablemente para preparar este escenario, pero como le digo, es una agresión que le hace la administración de Trump, Pompeo, contra la administración entrante del señor Biden y su equipo, porque teme, no solamente Trump, sino también el grupo de gobierno de Israel, también el grupo de gobierno en Arabia Saudí, que el nuevo equipo Biden pueda reanudar las negociaciones nucleares del año 2015, que levantarían además.
llegada de Pompeo, Trump, Pence y su equipo. Y bueno, vamos a escuchar también lo que nos dice la agencia EFE. Con respecto también a esta, dice, Irán no olvida su venganza al cumplirse un año del asesinato de Soleimani. Vamos a escuchar lo que se está gestando también. Irán sigue clamando venganza contra Estados Unidos por el asesinato hace un año de su poderoso comandante Qasem Soleimani, cuya pérdida... no ha mermado la influencia iraní sobre sus milicias aliadas en un Oriente Medio en creciente tensión. Washington teme una acción de represalia por parte de Teherán, coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de Soleimani en un bombardeo selectivo estadounidense el 3 de enero de 2020, cerca del aeropuerto de Bagdad. Aunque una semana después la Guardia Revolucionaria atacó con misiles una base militar en Irak con presencia de tropas estadounidenses, la venganza definitiva supuestamente todavía no se ha ejecutado. Ante el temor a nuevas represalias con motivo de la efeméride, Estados Unidos ha retirado el único portaaviones de la Armada que aún tenía desplegado en Oriente Medio y ha sobrevolado esta semana el Golfo Pérsico con un grupo de bombarderos B-52 en un intento de disuasión. Para honrar la memoria de Soleimani, en Irán cientos de personas se congregaron este sábado ante su tumba en la sureña Kerman, su ciudad natal. Soleimani, elevado a mártir y héroe en Irán y en otros países de la región como Irak y Siria, era el comandante de la Fuerza Quds encargada de las misiones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria. Su asesinato supuso un fuerte golpe para Irán y su estrategia de influencia regional, pero un año después no hay grandes cambios en la política iraní de apoyo a movimientos armados afines como el iraquí Multitud Popular, el libanés Hezbollah o el palestino Hamas. Y bueno, pues esto es lo que dice la agencia EFE con respecto a este atentado. Y tenemos, es un año, mañana se cumple un año de este atentado, del asesinato de este jefe iraní, Soleimani, y bueno, aún hay los deseos de venganza. Esto es todo en la información, pásesela bien, nos vemos el día de mañana, recuerde que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar, los veo el día de mañana y los espero con las bendiciones del Señor. Por lo pronto, usted ve algunas películas que le estamos aquí retuiteando, poniendo los links, ¿no? Para que se quede en casa. Voy a poner por ahí algunos libros interesantes, ¿no? Algunas cosas bastante documentales que he estado analizando por ahí. Para que usted se la pase bien, esté en su casita disfrutando con su familia y de alguna forma tenga algo diferente, pues, en qué entretenerse, ¿no? Algunas cosas que estaremos ahí. Déjenme decirles que mi queridísimo Gunter está haciendo unas recetas muy ricas de dulce de papaya por ahí, que yo digo que este niño guisa delicioso. Así es que ya están ahí retuiteados también. Suscríbase a su canal y a mi canal. Así es que les envío un beso y un abrazo. Feliz año a todos. Feliz sábado. Digo, todavía disfrute su fin de semana. Tenemos todavía este día y mañana, ¿no? Así es que mañana los espero con las bendiciones del Señor en lo mejor de fines de semana de Periodismo Independiente. Que tenga un excelente sábado. Así es que pásesela bonito, un beso y un abrazo. Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.